Vamos a ver rápidamente un esquema de cómo vamos a dividir los músculos de la laringe. Entonces, los músculos de la laringe los vamos a dividir en los músculos extrínsecos de la laringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la laringe se denominan extrínsecos porque van a hacer movimiento o mueven, ya sea al hueso yoides, o mueven a la laringe, ya sea deprimen a la laringe, o sea, la mueven hacia abajo, o la mueven hacia arriba. Entonces, los músculos de la laringe, los músculos extrínsecos, van a mover al hueso yoides, o al hueso yoideo que tenemos por aquí, y mueven ya sea hacia abajo o hacia arriba la laringe. En cambio, los músculos intrínsecos lo que van a hacer son, digamos, ajustes tanto de las cuerdas vocales, que pues estos son cartílagos, y de la rima glotidis. Mueven a las cuerdas vocales de la rima glotidis o esto nos ayuda para hablar. Para susurrar y ya sea para cantar o para respirar. Entonces vamos a pensarlo como los músculos extrínsecos de la laringe son los que mueven al hueso yoides y mueven a la laringe, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y los músculos intrínsecos de la laringe son los que hacen cosas más específicas, digamos, más finas, que son ajustes de las cuerdas vocales y ajustes de la rima glotidis. Y esto va a ser para respirar, para cantar, para hablar, para susurrar. Nos vemos en el siguiente video con cada uno de los músculos, futuros médicos, científicos e ingenieros.